Muy buenas noches, pues ya estamos aquí preparados para que empiece una carrera más, bueno, dos en este caso, porque tenemos dos, en la CGT5 de la mano de Hechicero. Así que, bueno, están preparando ya, están entrando los pilotos. De momento tenemos 10 pilotos, tenemos a Talina, Paolo Rosso, King, Burcha, Coco, Otonello, Nitram, Kryptonite, Mister y Guti.
Ahora lo miraré. Ahora lo miraré. No te preocupes. Pues nada, hoy nos vamos a Le Mans. Hay un cambio. Hay 20 minutos de clasificación. Así que, bueno, yo creo que no estará mal. Creo que va a ser bastante divertida esta carrera en el circuito de Le Mans. Así que vamos a disfrutar todos juntos de estos pedazos de pilotos que tenemos en pista hoy. Vamos a entrar un poquito. A ver si quiere. Pues ahí los tenemos rodando. Calentando. Han dado 5 minutos para que empiece. Vamos a ver dónde está el King del Bronch. A ver, espérate, que voy a cambiar la cámara. Ah, muy bonito ahí, King, con mi logo. Bonito, bonito. Buenas, Chimo. Dale, Escaña. Buenas, Sir. ¿Qué tal? A ver, cómo van estos pilotitos hoy aquí en la CGT5. Y a ver, bueno, esta semanita hemos tenido una semanita completita con castes de campeonato, la resistencia que hice. Chulo, chulo, esta semana ha estado chula, chula. Así que nada, vamos a pasar directamente al overlay. Así vemos, bueno, vemos y veis a los pilotos porque yo ya los veo. Hoy en la grada, perfecto, no pasa nada. Pues como decía, pasamos al overlay, así ya vemos la cámara, vamos a poner la información. Buenas noches. Vamos cero. Y tengo un mosquito por aquí o una mosquita, no sé si es un mosquito o mosquita. Bueno, mira, me lo voy a poner. Bueno, si quiere escribir el ordenador. Vamos a bajarlo un poquito. Estarás para Spa. Para Spa. No. Para Spa en teoría no. Pero bueno, ya he hablado con Hechicero. La retransmisión de la semana pasada la iba a hacer antes. O sea, iba a enlazar la de la semana pasada de la sala 2 con esta. Pero he tenido que ir a hacer una cosa y no he podido hacerla. Pero la haré, no sé si la haré después o la haré mañana, la retransmisión de la sala 2. Y la siguiente, en teoría, no estoy porque tengo. Es que no encuentro el puñetero calendario. No sé dónde está ahora. Te lo confirmaré. Ya lo confirmaré porque ahora no encuentro. Ah, míralo. ¿Cómo lo voy a encontrar si está en el suelo? Pues empieza la quali. No, la de Spa no estoy porque me coincide con la penúltima carrera de la WOAT. O sea, tengo dos carreras más que serán Spa y Suzuka, que serán indiferido, y ya el resto ya sí que serán en directo porque ya no me comprometo más. Sí, en el suelo estaba muy bien ahí el calendario. Pues bueno, empieza la quali, 20 minutitos de quali. Ya tenemos a los pilotos calentando en la primera vuelta en pista. Tenemos a Burcha, King de Boss, gracias por poner el loguito, a Talina, Paolo Rosso, a Coco, Mister,
Otonelo, Kryptonite y Nitram. Solo vemos a 9 pilotos. Solo hay 9. A ver, dejadme comprobar. Sí, solo hay 9 pilotos. Vale, pues nada. Pues... Pues nada, empieza Kim de Vos con un segundito de penalización. Tenemos a Talina. ¿Qué creéis? ¿Cómo creéis que va a estar hoy las dos carreritas? Picantes, picantes. King se ha salido de pista. Pues vamos a ver, el circuito es larguito, ¿eh? La verdad que es larguito, vamos a ir viendo un poquito a los pilotos. Por aquí tenemos a Paolo Rosso. Gracias, mami. A Coco. Pilotos de Uruguay Virtual Racing, si no me equivoco. Alex Burcha, piloto de cero. Kryptonite, de HBC. Horses, podría ser. Sí, creo que sí. Mister, también de cero. Otonelo, de Uruguay Virtual Racing. Bonito el diseño. Me gusta el color ese azul. Y Nitram, también de cero. Bueno, pues King sigue llevando penalización de medio segundo. Y Cyber no estaba en la lista. A ver. Sí, Cyber está ahí. Cyber no está aquí en la cual. Es que faltan pilotos, ¿eh? O sea, hay 13 en la lista. Son 9 los que tenemos. Bueno, pues vemos bastantes pilotos entrando a boxes. Coco ahí, que se iba un poco por fuera con penalización de un segundo. Va a estar complicadete, ¿eh? Mister por aquí.
directo. No han marcado 6 minutos. ¿Qué llevamos ya? Kryptonite. En reserva. Veíamos a Coco quitándose la penalización. Se han hecho dos grupitos. Alex Burcha. Bueno, pues Paolo Rosso ha registrado tiempo entrando a boxes, 4:26. Vamos a ver, Mister. De momento se coloca segundo, 4:31.982. Pilotos que han entrado a boxes. De momento
Alberto. Y ahora Paolo Rosso no nos marca vuelta. En reserva. Sí, yo sí, desde ahí. El coche llegará. Creo que sí. No va apretando por eso. Alex Murcha. Lo que me resulta extraño es lo de Paolo Rosso, que ahora no marque tiempo. ¿Queréis decir que no le ha dado al pausa para salir a boxes? Se coloca de momento en primera posición. Alex Murcha, 4:22.935, segunda posición para él. Paolo Rosso, ojo, King, tercera posición, 4:23.446. Paolo Rosso en cuarta posición, no tiene tiempo. Otonello, 4:30.444. Mister que se va a boxes. Victonite, 4:36.460. Nitram, 4:39.995. Y Coco,
poco, que no nos ha marcado, tiene tiempo de 5.09. A ver ahora cuando pase por el sector el tiempo que nos registra. Pero yo creo que aquí la palma se la lleva el lugar. Pero 158 mejor en este sector. Tiempo, su marca. Vamos a ver, King. Con ese 4.23. Si lo mejora, viene siguiéndole Kryptonite detrás. Kryptonite que está en séptima posición. Mejora su tiempo, que sería suficiente para quitarle la posición a Burcha. De momento. Ahora sí, que Paolo ha registrado un 4.25. Pues queda un minutito. Alex Burcha 4.21. 598. Se lleva de momento la primera posición. King penalizado un segundo, así que no le valdrá la vuelta. Kryptonite 4.25 se coloca en quinta posición. De momento, Alex Burcha es el piloto que se lleva la pole. Ya nos marca última vuelta. Lina, segunda posición, tercera posición King. Pues así ha quedado bueno, ahí vemos la configuración de carrera final, tipo de salida, salida en parrilla y cambio obligatorio del tipo de neumáticos de competición, duros y blandos.
Ahí tenemos los tiempos. 421.598 para Alex Burcha. Talina 421.753. King 423.446. Paolo 425.626. Kryptonite 425.722. Coco 426.938. Otonelo 430.444. Mister 431.982. Y Nitram 433.125. Bueno, están los tiempos un poquito distanciados en la parte de atrás. Y la parte de adelante está también un poquito ahí distanciadilla. Vamos a ver cómo va la carrera. Pues vamos a ello. A ver si nos deja seleccionar los prismáticos. Pues ya tenemos a los 9 pilotos en parrilla. Vamos a colocar la información. Arranca el semáforo. 3, 2, 1. Arrancamos. Abrochados los cinturones porque esto empieza ya. Y de momento Alex Burcha es el que inicia. Ahora haremos el cambio de cámara. Vamos a ver las primeras curvas. Ahí desde la cámara de visión trasera de Alex Burcha. De momento, uy, ahí se le iba a Paolo un poco el coche. De momento Alex Burcha aguantando la primera posición. Ya se han abierto un poco, así que vamos a aprovechar para hacer el cambio de cámara. Y se ha quedado la pantalla en negro, muy bonito. Alex Burcha, primera posición. Vamos a colocar la información. Segunda posición Talina, tercera para King, cuarta para Paolo, quinta para Coco, sexta para Mister, séptima, uy, Otolen, oh, uy, se me ha trabado la lengua, Mister y Otonelo, que había saltado la posición. Mister en sexta, Kryptonite y Otonelo, los dos en paralelo, y ahora entra Cyber. Vamos a ver aquí por detrás, Nitram en novena posición. De momento muy junto todo el grupo. Alex Burcha aquí en el tramo de recta antes de llegar a la chicane, a una de las chicanes que tiene este emblemático circuito de Le Mans. Y vamos allá porque, ojo, que ahí intentaba Talina meterse. Y King, que también está ahí. Vamos a hacer un board en el coche de King. De momento aguantando ahí en esa tercera posición a 4 décimas de Talina, y por detrás tiene a 2 segundos a Coco. Pues parece que sale con mejor tracción King que Talina. Se mantiene de momento detrás. Ahora sí que va a intentar. No va a llegar. Lo vuelve a intentar otra vez. Ahora sí se quiere colocar en paralelo. Ahí consigue Kim ponerse por delante. Vamos a poner la cámara de pase. De momento Kim segunda posición. Estaba ahí Talina a meterse, pero ha abortado el adelantamiento.
Ojo, que lo tenemos en cuarta posición a un segundo ahora de Talina. Mister en quinta, seguido por Paolo a 7 décimas. Otonello en séptima posición. Kryptonite en octava. Y en novena tenemos a Nitram. Un circuito bastante larguito donde pueden aprovechar los rebufos de Otonello, que cae a la octava posición. Ha vuelto a adelantarlo Kryptonite. De momento Alex Burcha aguantando bien, aunque viene King. Ojo, porque King se le está pegando y ha conseguido alejarse de Talina. Vamos a ver si es capaz King de acercarse lo suficiente a Alex Burcha. Está encima ya, a medio segundo de él. Ahora sí que puede aprovechar el rebufo completamente. Parece que Alex Burcha se ha despertado, quiere alejarse de King. De momento le ha sacado un segundo ahora. Vamos a ver si consigue Alex Burcha aguantar para que King no vuelva a acercarse, aunque viene recortándole distancia. Parece que el Lambo tira algo más en recta. Salina en tercera posición. Coco en cuarta, intentando acercarse a Talina. Mister, quinta posición con penalización de medio segundo, que va a hacer que se le eche encima Paolo. Kryptonite, séptima posición. Viene por aquí un trenecito, ¿eh? Trenecito de 4 pilotos. Otonello también ahí en el grupito. Y Nitram está un poquito más atrás. Son 6 vueltas, llevamos 2 de las 6. Bueno, van a completar la segunda. Y Alex Burcha, que de momento aguanta ahí como un jabato la primera posición, aunque tiene a King al acecho. De momento va fuerte, y ojo porque Coco ha adelantado a Talina. Vamos a ver, dejar un segundo que ponga toda la información. Talina en reserva, Coco también, King también y Burcha. Bueno, de este grupito, King y Coco son los que llevan un poquito más de gasolina. Ahora lleva bastante. Otonello en reserva también. Kryptonite
También lleva combustible. Y medio segundo de penalización también lleva. Mister en reserva. Y Nitran también. Bueno, vamos a ver. Burch a boxes. King también a boxes. Detrás de él Coco también. Iban con duros. El único que iba con blandos. Coco, Paolo Rosso. Otonero también. Todos a boxes. Todos a boxes. Nitran que también entra a boxes. Pues exceptuando Nitram y tres de los pilotos de adelante, el resto iban con blandos. Pues los tenemos a todos, ¿eh? A todos llegando a realizar la parada. Vamos a ver quién es el más listo de la clase. Que lleva un poquito de menos litros es Burcha. A ver si llena a tope. Ojo, King. King saliendo. King que ha llenado 45% del depósito. Y ya está en pista. Vamos a ver. Creo que quiere aprovechar para poderse quitar esa penalización de un segundo. Pues de momento, como decíamos, King primera posición, Lucha sale en segunda, Paolo en tercera, cuarta posición sale Coco, todos han llenado al máximo, excepto King, Talina y Kryptonite, los dos pilotos portugueses ahí peleando posición. Lleva Kryptonite una penalización de medio segundo. Mister en séptima posición. En octava tenemos a Otonello. Y Nitran en novena posición. Vamos a ver quién que podrá aprovechar esa distancia que tiene ahora de 14 segundos. Saludándonos aquí. Alex. Es tan larga la recta que parece que vayan parados los coches. Ahí Coco y Paolo, los dos pilotos de Uruguay Virtual Racing, peleando. Y ahí se han rozado un poquito. Ángalor, buenas noches. ¿Qué tal, bro? De tres pilotos: Paolo, Coco y Talina. Ahí se ha abierto demasiado Paolo. Aprovecha Coco y Talina, que también se va a poner por delante. Se ha pasado un poquito Paolo en la trayectoria de la curva. Y han aprovechado los dos pilotos para pasar. Atención a Talina. Talina que le está buscando el paralelo. Allí va Talina. Muy cerca Coco de Talina. Se pone Talina por delante de Coco. Vamos a ver en estas curvas quién consigue traccionar mejor. De momento Talina aguanta la tercera posición. Aunque
Coco no quiere perder ese tercer cajón del podio. Vamos a irnos un poquito más atrás. Sexta posición que tenemos a Kryptonite. Mister en séptima. Otonelo en octava posición, muy cerca de Mister. Y Nitram en novena. Vamos a ver cómo acaba esta. Cuatro vueltas, llevamos ya cuatro vueltas de las seis. Así que nos queda aún, nos queda jarana. Voy a sacar un incienso. Hola, Cyber. ¿Qué haces, Cyber? ¿Qué haces que no estás por aquí? ¿Qué haces? Cyber, has hecho ya lo de las DMZ. Talina, que se iba un poquito largo ahí. ¿Cómo que va? Llama a tu compañía. Coño, llama, aprovecha, llama. Que te las abran si tardan 3 segundos. Te perdonamos, Cyber. Kryptonite en sexta. Otonelo, séptima posición. Octava posición para Nitram. Y viene Mister detrás de él, acechándolo. Thank you.
venga, boxes. De un segundo y se salió un poquito de la curva. Pues Alex Murchan vuelve nuevamente a la primera posición, ahora con 16 segundos de distancia con respecto a Talina. Tercera. Paolo en cuarta posición. En quinta, un segundo que voy a poner el móvil a cargar, se está quedando sin batería. Sexta posición, Otonelo. Curva.
de sentimental, te quiero, bro. Yo también te quiero, Cyber, lo sabes. Ojo ahí, King. Qué bien, cambio adelantado a Otonero. Se lleva penalización de medio segundo. Se nos oscurece ya. Por ser un circuito tan largo, no tiene malas posiciones de las cámaras, ¿eh? El tonelo ahí que perdía posición con King, que está ahora en la séptima. Nitram en la octava. Dar follow y si te gusta lo que ves, suscríbete al canal, será de gran ayuda. Mister, que sigue ahí en la novena con la penalización de medio segundo. Y Alex, sí, carrerón de Alex. La verdad que muy bien. Lo tenía bien estudiado Alex. Sigue aumentando la distancia, 22 segundos y medio prácticamente de distancia. Y primera posición para Alex. Enhorabuena por la carrera. Se la ha merecido. Talina y Coco que están también entrando ya. Doble chicán, ojo ahí que se le echa Coco encima. Talina que tiene que aguantar. Segunda posición para Talina, tercera para Coco. Paolo que ya está también, ya en la mayoría por la doble chicán. Paolo, cuarta posición. King en quinta posición. Kryptonite en sexta, 0.29 han quedado King y Kryptonite. Otonelo, séptima posición. Nitram, que ya llega también a la doble chicán. Octava posición para Nitram.
Sánchez, que ya lo tenemos llegando también. Ojo ahí, se le ha ido el coche a Mister. Llegando a línea de meta en la doble chicane. Novena posición. Pues enhorabuena a Alex Burcha por esa primera posición. Tanlina segunda, tercera Coco, y a todos los pilotos, porque la verdad una carrera espectacular, a pesar de haber solo 9 vehículos en pista y ser un circuito tan largo, han habido bastantes adelantamientos. Así que bueno, vamos a esperar a que termine. Vamos a darle un aplausito. Uy, va, que la he liado parda. Ahí tenemos victoria de Alex Burcha. Se me ha caído todo. Pues nada, vamos a poner pausa. Volvemos enseguida.
porque Mister, o sea, Nitran, perdona, no ha entrado. Vamos a ver. Se nos habían salido King y Paolo. Y se acaba de caer la sala. Pues nada, bueno, había dejado el vídeo a medias, pues vamos a poner el vídeo de nuevo.
Viruláis en el comedor. Viruláis en el comedor. Ya la está liando el Firulais en el comedor. 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 Pues ahora sí. Va a empezar ya la segunda carrera. 6 vueltas al circuito de Le Mans. Vamos para adentro. Poner los datos. Arranca el semáforo. 3, 2, 1. Y arranca la carrera. Así que vamos allá con la segunda carrera de la noche. Vamos a poner, pues me he pasado de largo, la cámara exterior y la visión trasera para ver estas primeras curvas desde la cámara de Alex. Ahí veíamos a King arrebatándole la posición a Talina. Vamos a ver ahora cómo acaba la cosa. Vamos a hacer el cambio de cámara rápidamente. Venga, vamos. Vemos a King acercándose a Alex Kurchak, una vez una distancia entre ellos. Y Talina, ojo Talina, viene buscando el paralelo, se mete por delante de King. King que se la vuelve a devolver. Le vuelvo a arrebatar la posición. La línea. Le va más rápido el Mercedes que el Vitel. De momento Alex Burcha primera posición, Talina en segunda, tercera posición para King, cuarta para Mister, seguido de Coco muy de cerca, Paolo en sexta posición, en séptima posición tenemos a Cyber, Nitram en octava posición, Kryptonite en novena con penalización de medio segundo. Y Otonello en décima posición. A ver, en la cabeza de carrera. Alex Burcha que aguanta de momento esa primera posición. A 1.3 de distancia con respecto a Talina. Y King que está en tercera posición a 1.6. Ahora mismo parece que el Mercedes se le escapa. Recordemos que son 6 vueltas. Mr.
Mister en cuarta posición, quinta Coco, seguido por Cyber, que está en sexta posición. Cyber, que se nos va largo ahí, fuera de pista Cyber. Y se le vuelve a ir el coche. Cyber con problemas. Ha caído a la décima posición Cyber. Los Alex Burcha, Talina y King, los tres a boxes. Coco en cuarta posición. Ahora por delante, primera posición para Coco. Paolo en segunda, en tercera Kryptonite, en cuarta Otonelo. Y el resto de pilotos que están en boxes. Vuelta 3. De momento encabezando Coco. Paolo Rosso. Pues Alex Burcha acaba de pasar a King de Vos. Y Talina, que ya está ahí nuevamente peleando con King. Y
le arrebata también la sexta posición. Los pilotos por delante de Coco, Pablo Rosso, Kryptonite y Otonello han entrado a boxes. Vamos a ver. Paso de Alex Burcha. Nuevamente en primera posición, Talina en segunda peleando con King. A ver, una batallita entre estos dos pilotos. Parece que se aleja algo Talina de King. Mister que sigue rodando en la cuarta posición. Nitram. Vaya salto, nos ha pegado Nitram ahí. Nitram, penalización de medio segundo para él. Coco en sexta posición. Oro en séptima. Cyber que está ahora en octava posición. En novena, Kryptonite. Alex Burcha que se marcha a 5 segundos ya de distancia. Llegando al tramo final del circuito para entrar en la vuelta número 4. Aguanta Talina la segunda posición.
pasa ahora a la tercera posición. Nitram ahí, que se pasaba un poco de largo. Cuarta posición para él. Coco en quinta. En sexta posición, Paolo. Cyber. Ahí que tenía problemas nuevamente. En novena, Otonelo. En décima posición, después de haber salido de boxes. Pues nada, vámonos con Alex Kurcha, que sigue sacando distancia. De momento, casi 8 segundos ya de distancia con respecto a Talina. Talina a 19 segundos. Tenemos a Mister Nitram en cuarta posición a 9.2. Coco en quinta posición. Tenemos a Paolo. Cyber acercándose a Paolo, pero tiene penalización de un segundo. Kryptonite a 10.6 de Cyber. Alex Burcha, que hace parada en boxes. Otonelo en novena posición. King en décima. Que también para. Cyber también ha parado. Pues Coco pasa a la primera posición, sale detrás del Alex Burcha, saliendo de boxes. Paolo en tercera posición.
Otonelo, Mister y King, que sale de boxes con penalización de 3 segundos. De momento está en octava posición. De un segundo, a ver cuando se la quite. Pues Alex Burchard, que ha conseguido pasar a Coco, que lleva penalización de medio segundo. Estamos en la vuelta 5, mitad de la vuelta 5. Dar Coco la segunda posición. Vamos a ver cómo va de neumáticos y combustible. Va bastante bien, por no decir que va bien. Paolo va igual que él. Sexta, muy cerca de Kryptonite. Mister. Vamos a ver, Otonelo. Si consigue acercarse lo suficiente a Kryptonite. Variaciones. Mister. En séptima posición, creo que los únicos pilotos que están más cerca son Otonelo y Kryptonite. King, que está en la octava. Nitram. Y Cyber, que está en la décima posición. Pues nada, nuevamente última vuelta Alex Burchard en primera posición, así que vamos a hacer un board con Alex Burchard, a ver cómo está viviendo él esas curvas del circuito de Le Mans.
Alex Burcha. Llegando ya a la mitad del circuito. Y encima marcando en morado el paso por el sector. Marca en morado el paso por el sector. Para Alex Burcha. Llegando ya a la chicane. Antes de línea de meta. Pues ahí lo tenemos encarando ya la recta, primera posición para Alex Burcha y encima se marca la vuelta rápida de carrera. Talina llegando también a la doble chicane con Coco muy pegado. Pues ahí Coco se salía de pista, segunda posición para Talina, tercera para Coco. Cuarta posición será para Paolo. Quinta posición para King de Vos. Sexta para Otonelo. Séptima para Kryptonite. Octava para Mister. Novena posición. Ojo ahí, ojo, ojo, que Cyber le acaba. Oh, se ha pasado Cyber. Novena posición para Nitram. Y décima posición para. No, 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 no. Ojo, ¿qué ha pasado ahí? Novena posición para Cyber, décima para Nitram. No he visto si Nitran llevaba penalización. Pues enhorabuena nuevamente a Alex. Dos carreras esta noche, dos primeras posiciones. Dos carrerones que se ha marcado este hombre. Cierto, es verdad. Puede ser que no haya utilizado los dos compuestos. Buena carrera. Buenas dos carreras. Vaya papa llevas. Sí, lo iba a decir yo, Cyber, pero no hubiese quedado bien. Dos buenas carreras que se ha marcado este hombre, este piloto del equipo Cero, Alex Burcha. Dos primeras posiciones y dos poles que se lleva. Espectacular las dos carreras que hemos vivido hoy en este circuito de Le Mans. Y como siempre, vamos a poner
Bueno, se nos había quedado la pantalla en negro. Vamos a guardar esta repetición, ya que la de antes no he podido. Nada. Hola, me quiere escribir ahora. Joder, sí que ha tardado. Pues nada, hasta aquí las dos carreritas de esta noche de la CGT5 de la mano de Hechicero. Pues la semana que viene nos vamos a Spa. Teóricamente yo no estaré en directo en esa carrera, pero esperemos poder estar en diferido. Y las dos carreritas en diferido de la sala 2 de la semana pasada os las haré mañana, porque la idea era hacerla hoy antes de esta. Pero bueno, he tenido que hacer cosas, no he podido hacerla. Así que nada, mañana avisaremos por el Discord y retransmitiremos las dos carreritas de la sala 2 de la semana pasada. Vale, que sí, que no me cuentes tu vida. Así que nada, pues lo dicho, gracias a todos los pilotos por el espectáculo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí en el directo. Y nos vemos la semana que viene en Spa, si la hacemos en diferido. Así que nada, muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, chao.